que yo recuerdo cuando lo conocí, pues venía con un pantalón mezclilla, no se me olvida, usaba botas, ¿sí? Botas vaqueras, venía muy elegante, era muy elegante para vestir, ¿no? Rodolfo era un hombre muy sensible, muy inteligente. Un amigo mío que era director del teatro, Juan Ibáñez, me dijo: Nancy, quiero que conozcas un amigo mío pintor, acabo de llegar de París. Se llama Rodolfo Nieto. Me lo presentó y de inmediato tuvimos un encuentro muy amistoso, muy agradable. Nos llevábamos muy bien de golpe. Entonces él realmente hablaba muy bien francés y me decía que para que tener éxito en París había que hablarlo con acento mexicano, porque si no, no te pelaban. El tener contactos con personajes que hasta son momento habían sido como mitológicos para nosotros, como Julio Cortázar, Borges, Octavio Paz, que estaba en París, que impulsó bastante a los dos, a Nieto y a Toledo. Entonces había ahí un intercambio entre varios escritores, había una relación de cooperación, ¿no? Un poema, una pintura, series de gráfica. Entonces fue una época muy prolífica y muy intensa. Las cartas que le manda a su madre, ¿no? Hay una carta que a mí me conmueve mucho, que es cuando entra a una galería en París. Y entonces le hace un comentario a la mamá, le dice: Mamá, fíjate que estoy en la galería más importante de París y hay dos latinoamericanos nada más ahí, Tamayo y yo. Nieto tenía una gran habilidad para dibujar, era súper buen dibujante. Tenía una línea muy segura y muy fuerte. Tenía fascinación para trabajar en blanco y negro. Y por años eso fue el esquema de color predominante. Se veían sus dibujos, tinta china, dibujos con líneas muy finas, como los que hizo al principio en Versalles en 1964. Se nota un plomo duro en el lápiz de sus dibujos. Iba mucho a dibujar con Rodolfo al zoológico también. Hizo una zoología fantástica que es una de las cosas más maravillosas que yo he visto de dibujo. O sea, llega momentos en que su dibujo es muy violento, donde el dibujo es de una gran sensibilidad, de una gran sencillez. Me gustó mucho ver cómo trabajaba. Tenía una forma muy espontánea, muy directa de pintar, de aplicar los colores sin temores. Y él creó un estilo muy personal y además que tenía una percepción de los colores fantástica. Su manera de hacer esos cuadros que tienen un gris muy sutil y luego otro al junto, pero que ya es violeta, y luego una pequeña línea amarilla que le da fuerza a los otros dos colores. Esa es una de las características muy importantes de Rodolfo Nieto. Su colorido y su composición, siempre como a partir de un caracol que está en algún lugar, que no lo ves como caracol, pero es como una forma de caracol que empieza a extenderse por el resto del cuadro.
Sí, Rodolfo era un ser realmente extraordinario. Él reconocía, como yo también, que el ADN de los oaxaqueños es distinto. El ADN de los oaxaqueños es sobresaliente en el arte.